Sí, en este momento una alegría muy grande como Más adelante, José, por favor, sí, de volver, llamémonos, a la casa donde uno terminó, donde terminé mi carrera futbolística, así que después de muchos, porque son muchos años, bueno, volver a tener esta oportunidad de poder dirigir en San Martín es una alegría inmensa. Y un poco para aclarar estos malentendidos, como lo dijo Daniel, en el año pasado nosotros lo llamamos un poquito un desangre porque nos presentamos varios, hubo muchos malentendidos y yo creo que nos afectó a todos, tanto al que le tocó como había sido Mario, como los que quedamos afuera. Y en este caso para mí fue una sorpresa porque el día miércoles, que es cuando ellos tienen la reunión con Mario, y bueno, pasa lo que pasa, yo estaba convencido que por la campaña que habían hecho Mario y Diego, siempre pensé que iban a seguir. Y bueno, ese día miércoles nosotros nos encontrábamos justo en Río Cuarto con Bruno, que nos habían invitado a una cena el Club Atenas, con jugadores de la época cuando yo jugaba, de la época de Bruno. Y bueno, estábamos ahí hasta que inclusive terminada la cena, debido a la situación de Bruno, lo habló el técnico nuevo, lo incorporó al plantel del cuerpo técnico. Inclusive estuvo él jueves y viernes trabajando con ellos, lo habían presentado y bueno, y salió esta oportunidad donde después de ahí me hablaron a mí el día jueves con la posibilidad esta de que, bueno, Mario había salido y bueno, me hicieron las propuestas, las condiciones del club y bueno, después en eso no lo puedo negar de las ganas que tenía de volver a San Martín, de estar en el club y bueno, y tener una chance de dirigir estos dos torneos. Entonces ahí se empezó a hablar. Si es como él dice y por atajarse, siempre va a pasar el de hablarse. Como yo le decía, quédate tranquilo porque Bruno había arreglado en Atenas. Y si él hubiera hablado antes conmigo, de confirmándome que yo podía venir a San Martín, y Mario lo dijo el día miércoles, ¿qué pasa si Mario hubiera dicho que sí? Se hubiera encontrado como que me había buscado a mí y Mario también iba a estar, que iba a tener dos técnicos el club. Entonces en eso estoy tranquilo porque mientras hubo alguien trabajando, jamás fui de estar dando vuelta o hablando para ver si podía volver o no. José Luis, vos disculpame, pero me parece a mí que a esta altura de circunstancias y teniendo en cuenta que resta poco tiempo para comenzar a trabajar, la parcialidad celeste, la comisión directiva, el hincha, el que quiera el club, tiene ganas de saber con qué se va a encontrar, quién es el equipo que te acompaña y cuáles son los proyectos en lo deportivo a partir de enero, José. Bueno, el cuerpo técnico es mi ayudante de campo, va a ser Bruno, que como lo expliqué, una vez que arreglé acá con la comisión, lo llamé y le dije que él tomara una determinación que quería hacer y me dijo que no lo iba a pensar dos veces, que también el sueño de él era estar conmigo y también volver a San Martín de donde salió. Así que ahí nomás. Se puso a disposición y bueno, y después lo otro, hablando con la comisión, nos pidieron por el tema de Ángel Sordelli, que él ya venía trabajando, sé que es muy, muy arraigado al club y no tengo ningún problema, así que también me senté a hablar con él y arreglamos, así que va a ser el profe de educación física y bueno. Y con la posibilidad también de Diego Casano, de que eso lo vamos a ver más adelante, pero va a ser el posible técnico de la sub-17. Y bueno, quedan de arreglar algunas cosas entre Diego y la comisión,
para que si él se quiere integrar para ya trabajar con nosotros en este torneo del federal, también lo puede hacer, porque cuando más sean mejor por el tema de poder trabajar observando mejor las cosas. Y bueno, la propuesta futbolística es también de lo que el club un poco me explicó las condiciones, y bueno, lo que yo también le puse fue que por lo menos tuvieran los 4 jugadores que habían venido como refuerzo, que es lo que están hablando, y también le pedimos un plazo porque esto a fines de enero da comienzo, así que pedimos que en lo posible sea el día miércoles que ya estén las contestaciones, aunque por ahí hay algunos chicos que se han ido de vacaciones y eso, pero tener la confirmación si están o no, y bueno, y si no, buscar los reemplazantes dentro del cupo que estaba, que eran los 4 refuerzos. ¿Cuándo comienza la pretemporada? Y la idea nuestra es el día jueves a la noche, ya lo hablé con Ángel, falta que, bueno, la coordinemos bien, que nos juntemos el cuerpo técnico, porque ya te digo, esto ha sido todo rápido, reciente, se ha hablado todo, la conformación y eso, pero lo poco que hemos hablado para esperar la contestación de todo el plantel, la idea es empezar el jueves a la noche, ya juntarnos todos y bueno, de ahí ya empezar a programar la pretemporada, porque va a ser una mini pretemporada, se va a trabajar a lo mejor una semana con doble turno y bueno, y después ir haciendo trabajos más livianos para poder hacer algún amistoso, cosa de llegar de la mejor forma para la fecha que es el 27, el inicio de este torneo. Esperemos que, ¿no es cierto?, se presenten todos los que han sido jugadores de San Martín y bueno, y de ahí después designaremos una cantidad para lo que es este torneo. Sé que hay mucho plantel, a lo mejor pueden presentarse a lo mejor entre los que han sido siempre primera y reserva, por decirte 40, 50 jugadores, y bueno, tendremos que hacer una lista de 25, 28 para poder trabajar bien, trabajar normal y bueno, también tenemos que ver como para hacer fútbol y bueno, tendrán que llegar a entender que no se puede hacerlos con todo hasta que después nos dé, también lo hagamos con tiempo cuando nos agarre con el inicio del otro torneo. Así que esa es la idea, pero el día jueves es tratar ya de estar en condiciones para largar con la pretemporada.